Bueno, ya estoy a la orilla del río. Nada, otro día por el río. Nada, pescamos el pallaresa en un rincón. Nada, acabé la siesta. Estoy esperando al socio, ya que mañana tenemos la competición, el máster de la guingueta. Y nada, pues he hecho la siesta, estoy con tiempo, son las 4 de la tarde. Y arranco, va, o a ver si os puedo enseñar alguna captura en esta zona. Bueno, ya ves, corrientes y un lateral aquí de una pared con un paradín y hay una entrada ahí arriba. A ver, lo pesco esto, a ver qué. Nada, con una horita creo que lo pesco, a ver si os enseño alguna captura de aquí. Con el viento que está pegando. Pero bueno, a ver. A ver si levantamos alguna o a la ninfa. Vamos a probar allí en ese lateral. Que posible ya me haya visto. Ahí va una. La primera. Pequeña. Pero bueno. A ver, hasta a fondo. Suave. Vamos. A ver. La limpiamos. Ya veis, ¿eh? Un plomazo. Está pegando un sol que te cagas. A ver. Seguimos. Otra vez a la misma postura y vamos ya arriba. Ya, a ver, que no he hecho nada, ya estamos enganchados. ¡Epa! No estaba una ahí, ¿eh? Yo creo que no habrá ninguna más. No. Pues eso, arrancamos para arriba. Vamos. Aquí. En distancia. Parece que llevo un poco larga la. Ahí va una. O una piedra. La ninfa la llevo un poco larga. A ver. La corto un poco. La voy a dejar a 50 centímetros. La llevaba menos a 70. Pero bueno. A ver. Voy atacando los agujeros, las pocitas laterales. Los descansos. Un poco rápido porque quiero llegar arriba. He visto una postura cuando he aparcado. No sé cómo está el río. Ahí había una, ¿eh? Le he sacado la mosca antes. Antes de. Ahí va, es buena, ¿eh? Mirad, ahí va. Va. Bueno. A ver, con la otra caña. ¡Epa! Voy con la otra caña, no he podido levantarla. A ver, la cambio de sitio. Vamos, bajó un poco. Vamos. A ver si sube, ¿no? ¿No quiere subir? Pues para abajo. Seguimos. Jolines, la tía, ¿cómo tira? Tira por la corriente. No tira por nada más. A ver. A ver si la freno ahí. A ver. A ver si la enganchada por la cola ahora.
A ver, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos. Ahí la tengo. A ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver, es muy pequeña, ¿eh? A ver, no sé si estaba grabando. Bueno, chao. Polines, le he dejado la mosca seca en la boca. ¡Qué burro! Y la otra. No son pequeñas. Y no... salen volando, ¿eh? Vamos. Aquí yo creo que mal, hay demasiada poca agua y la postura está más arriba, creo. Vale, puede salir alguna chiqueta, alguna pequeñita. Así lo tiramos un poco rápido. He visto correr aquí una pequeña, pero ahí va, 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 va. Cuidado, 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 que viene, que viene. Es buena esta. Vamos. Vamos. A la seca. Están mirando arriba, ¿eh? Qué buena, qué buena. Vamos por aquí. Vamos. Qué buena. Ahora, nos mojamos la mano. A ver. Si esta me devuelve la seca. O hace la misma que la otra. Comen bien, ¿eh? Nada, en el lateral, lateral. Nada, ya veis, ¿eh? Guapísimas. Vamos a ver si hay otra. Aquí si sale será pequeña. Bueno, es que no hay agua. Vamos. Si hay una, allí. Una, otra, quiero decir, ¿eh? Pero había la postura de una allí. A ver si hay otra, ¿eh? Cuando ha comido parecía que era de 40. Potentes, ¿eh? Las truchas estas. A ver. Si ahí no está ya, me ahogo. Vamos para arriba. A pocete. Epa. Me ha tocado la piedra. A ver. Mirando, me pareció ver una arriba, algo a otra. Vamos. Vamos. Bien, bien, bien. Vamos. Mirando hacia aquí, me pareció que arriba he visto una cebada. Como estén arriba, pues nada, arrancaré con la seca sola. Pero, ya veis, está la ninfa. Pescar un poco en distancia. Y también va bien porque el viento lo tengo de espaldas. Para esta pesca. Ahí va, una buena. Otra. ¿Cómo tiran, eh? ¡Uf! Madre mía. Ven, ven, para abajo no. Madre mía. Madre mía. Vamos, ven para acá. Ven para acá. A ver. Otra trucha. A ver, la aleta. Vamos, qué guapas que son. Vamos a ver a la ninfa. Y mi pan. Muy bien. Ay, ay, ay. Buena, buena, ¿eh?
La trucha de 30. 30 y pico. Pues eso. Un poco lejos, a ver, solo es para que no me vean, no es por nada más. Si les disparo muy cerca, ya las aviso y mal. Si sí, alguna tiene que estar más al lateral. Bueno, en cualquier sitio puede haber, ¿eh? Pero ahí pinta que están más alerta. ¡Epa! Nada, nada. Vamos. Ahí me parece que le voy a poner dos ninfas y acabo la postura esta. Vamos. Pues nada, me he colocado dos ninfas y voy a acabar esta corriente hasta el final, a ver qué pasa. A ver si hay alguna sorpresa o... ¡Epa! Una pequeña... Bueno, alguien ha tocado. Vamos. El viento importante, ¿eh? Me levanta. Me indica... Ahí va, otra pequeña. Uy, mal. Mal porque no. Bueno, antes habían las buenas atrás, más bonitas. Pero estas pintan pequeñas. Ahí no veo yo que me suba. A ver, pueden subir sin problemas. Pero no lo veo tan claro. Pues prefiero así. Y hago... Paso las moscas por donde están ellas. Si es que hay alguna, claro. Vamos. Epa. Algo ha pasado ahí, ¿eh? Si hago una mejor, arriba, ¿eh? Cuanto más corriente, en principio, es lo de siempre, ¿eh? Más corriente, menos la ven. Sí, los depredadores la ven menos, ¿no? Y queda más camuflada. Bueno. A ver, ahí es zona peligrosa. Y a mí también me ven menos, claro. Ahí va una. Ups, pequeña. Sí, pequeñicas, ¿eh? Vamos. A ver, baja el indicador bien ahí. Otra. Vamos. Ups. Ups. Uf. Uf. Bueno, bueno. Bien, bien. Como tiene que ser. Ahí, que tiren. Bueno, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ven para acá. Uf, ¿qué me ha pasado? Vamos. Ahí. Qué guapa. A ver. Pim. Y pam. Vamos. A por otra. Bueno, esta no ha hecho mucho. No ha hecho mucho. A ver. No ha alborotado mucho. ¡Epa! Esta no ha alborotado mucho el gallinero. A ver, seguimos. Me está levantando. El hilo va como quiere. Hay que estar fino, ¿eh? Hay que estar al loro. Vamos. A ver, me falta un poco de peso, me parece.
Ahí va, no. Era piedras. Creo que me falta nada, un poquitín, pero bueno. A ver si los... Ahí va, no. No, tierra. Es, toco el suelo, bien. Porque me, el viento me levanta todo y me lo deja todo flojito. A ver, no me va a dar mucho, pero bueno. Pinta que no va a ser muy... No va a ser brutal. Ahí va una buena, 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 buena. Esta sí, ¿eh? Esta sí que la he visto a fondo. Cuidado. Ahí va, ¿eh? Mírate ahí. Qué franjas, mírate esa. A ver, ¿eh? Está tranquila por ahora, no... Vamos. Uf. Cuando piense que dónde está la casa, tenemos un problema. Vamos, a ver si la aguanto ahí. Vamos. Bueno, bueno. Uf. Vamos. Vaya, es rayada, rayada. ¿Eh? Vamos, aquí. No. Uf. Voy con dos ninfas, 2,5. Y ahí hay 1 metro de profundidad, 1 metro, 1 metro. Vamos. Y lo del 10, ahí va otra vez, ¿eh? Vamos. Uf. A ver. No quiero apretarla mucho para no sacarse de la mosca, no sacar la mosca de la boca, no arrancársela. Quiero con cuidado. Ahí va, vamos. Toma, toma. Bueno. Y esta, ojo. Con esta, como diría el profe, con esta y un bizcocho, con esta y un bizcocho, nos vemos a las 8. Mirad, qué guapa, qué guapa, qué picos, cómo está, ¿no? Creo que la veáis bien. Y nada, a ver, yo le voy a tirar un poco rápido hasta el principio de la corriente. Toma. Y si hay alguna otra, pues perfecto. Si no, acabamos... esto porque ya vienen los socios, a ver si están, he tirado ahí arriba, ¿eh? Ya vienen los socios, viene el socio para, a ver, ha ido rápida esa, ha entrado la mosca y ya la ha cogido volando, para el campeonato, más, como os decía antes, el máster de la guingueta, en el Pallaresa, Lago Ríos. A ver si tengo tiempo y os puedo filmar alguna secuencia. Pues nada, chavales, aquí lo dejamos. Acabo la corriente, ya me ha mandado un mensaje el socio, como os decía. Y acabo la corriente, si hay algo, pues nada. Y intento mañana a ver si os puedo enseñar alguna filmación, alguna acción de pesca, ¿vale? Tenemos río, lago y lago. Dos ríos, arriba, dos zonas. En el lago de orilla, un lago de barco y abajo otro río, espectacular, no se puede pedir más en un campeonato. Hace años que empezaron y les echaba una mano al principio y ahora pues nada, como estoy siempre liado, pues ya Santi se encarga y ya está, ¿vale? Hasta la próxima, chao. Guapa. Bueno, está más o menos igual. Oscura, oscura, ¿eh? Vamos. Frena, frena. Frena. Buena esta, ¿eh? Acá. Toma, paloma. ¿No? ¿Cómo se ha dejado esta? Toma, paloma, ¿eh? Mirad, chavales.
Vamos, ¿eh? A ver. Vea, habrá que sacarle la mosca primero. Ojo, me está chingando. Sí, sí. Bueno, esta va a partir la mosca. Vamos, chavales, así hay que hacerlo, va. Vamos, mírala. Así se ve cuando está en postura para comer la mosca. Mírala, qué guapa, ¿eh? Ahí aguantando, ¿eh? A ver. Así todas, ¿vale? Vamos. Mirad, ¿eh? Preparad bien, habéis visto todo, pim pam, así, bien. Vamos, vamos. Vamos, 18 hilo, 18, ¿sí? Ya veis. Vamos, quita.